El futbolista ecuatoriano de 26 años, Ayrton Preciado, quien se desempeña como extremo izquierdo, ha cumplido ya 17 meses sin actividad con Santos Laguna, pues sigue recuperándose de las lesiones que le han aquejado y no le han permitido tener actividad. Sin embargo, aún así dentro de su país tiene grandes posibilidades de emigrar, así lo han indicado, de forma que su futuro está en el aire. De acuerdo con Jorge Víctor García, reportero de Fox Sports, ha indicado que Preciado y la Liga Deportiva Universitaria de Quito han llegado a un acuerdo para jugar en su país la próxima temporada y se encuentran a la espera de lo que dicte Santos Laguna respecto al futuro del futbolista sudamericano, mismo que no ha logrado tener actividad en el club desde hace 17 meses. Sin embargo, la misma fuente afirma que dentro de la actividad lagunera entra en planes de directiva y cuerpo técnico del equipo para lo que será el 2021, de forma que por el momento no tendrá contemplada su salida, sobre todo porque se desconocen los montos o cifras que pueda haber en esa transacción de momento. Recordar que Preciado tiene un contrato hasta junio de 2022 con el equipo lagunero, quien pagó un total de $4.2 millones por sus servicios, de forma que no lo dejarían marcharse gratis del equipo. Solo podría verse su partida en caso de que pagaran por su carta, pues desde el interior del club asumen que han esperado demasiado por su recuperación, como para no intentar aprovechar el talento del futbolista,